come by. I'm sure you're gonna come back again, hopefully, for this fish. Absolutamente. Absolutamente. Donc, hola, puis it's been a pleasure to have you guys, and hopefully I'll see you soon. Thank you very much. Take care. Good to see you. Good to see you again, Maria. For sure, for sure, I'll be here. Like my pleasure. Huh? Thank you. We're gonna finish. Realmente, ¿cómo te pareció? ¿Qué opinas sobre la comida? Realmente, esta comida fue mejor que mis expectaciones. Mejor que mis expectativas. Exactamente. El pez. Fue tan gustoso. Exactamente, gracias. Y al mismo vez no me siento muy, muy, muy plen, me siento muy lleno, me siento muy bueno. A gusto. Exacto, gracias por ayudarme en español. Lo último que me queda, ¿brindes? Gracias. Encantada. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más Parada de autobús. Trajeron a los artistas exclusivamente desde Italia para que la hicieran. Para llegar a la iglesia San León de Wasmau, nosotros podemos tomar dos autobuses, ya sea el número 63 que se llama Giro o el 90 que es Saint-Jacques. Esta iglesia de tres pisos fue diseñada por el arquitecto Georges Alphonse Monet. Él fue un constructor, contratista y artesano quebecois. La iglesia San León de Westmount es la primera iglesia católica destinada a los francófonos de la ciudad de Westmount. La fachada actual es de los años 1920 y reemplaza la fachada de estilo neorromano original que hubo en 1901. A finales del siglo XIX, los montrealeses francófonos habitaban al este de la ciudad de Montreal, mientras aquellos de expresión inglesa estaban aquí en el oeste. Entonces, hasta principios del siglo XX, los católicos francófonos de Westmount entraban en otras vecindades para asistir a misa, y aunque eran pocos, siempre se quejaban de este hecho. Entonces, en 1901, el arzobispo de Montreal, Paul Bruchesi, aprobó la formación de la nueva parroquia. La iglesia San León fue entonces la primera iglesia católica de Westmount. Y la música que escuchamos es del hermoso órgano encargado al maestro constructor de órganos Gilbert Terrier y fue inaugurado en 1995. Tiene dos teclados manuales y 32 stops. Bueno, Amos, y después de haber visto esta hermosísima iglesia, yo quiero decirte, no solamente a ti, sino a todo nuestro público, que hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Ya? Ya. Pero... ¿cómo la pasaste? Mira, ¿qué pasa? Es temprano, es muy temprano, mira, es solamente, ¿qué? ¿Cuatro y media? Sí. Más o menos cuatro y media. No, no, bueno. No es terminado este programa. ¿No? No, yo tengo un pequeño, vamos a decir, regalo especial para ustedes. Ok. Me gustaría que tú me sigan ¿sí? a un concierto que yo voy a dar. En Westmount. Es muy cerca de aquí, ven un rato. Ven un rato. ¿Qué dice mi director? ¿Nos vamos a ver tocar a Amos? Okay. Ven, bien. Sígueme. Este es un área súper comercial, ¿ah? Sí, María. Estamos aquí. Ah, llegamos. María, este es un lugar que se llama Crossroads y yo a veces yo toco aquí. Sí. Y esta es una noche que yo voy a tocar un pequeño concierto. Sí. Me gustaría que tú vienes. Que yo venga al concierto, ¿sí? Pues, ¿quieres? ¿Quieres ¿Vamos? Que te ayuden algo? Sí, yo tengo algunas cosas para algunos. Ven, ven, estamos aquí.
do. Even though I just met you, feel I'd do anything if you asked me to. Amos ha viajado por muchos lugares del mundo tocando su guitarra y haciendo sonreír al público. Encanta con su carisma y como escribe sin parar, tiene canciones para muchos discos más. Él vive enamorado de la vida. Sus canciones, dedicadas al amor, a su ciudad y a la simpleza y belleza de la vida, tienen un toque clásico con la inspiración de estilos y canciones peruanas, africanas y un poco de estilos turcos y persas también. Just an insecure little boy, oy. Look at you for a while, give you a fake smile. Look around the room, knew you were leaving soon. Even though I just met you, feel I'd do anything if you asked me to. Saying, I wanna hear everyone praying. Everything's not good enough for you, my girlfriend. Yeah. Escuchando la canción del álbum de Amos, yo me despido de ustedes. Los espero la próxima semana con más de Parada de Autobús. No se despeguen de Nuevo Mundo Televisión.